Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. Entramos un poquito tarde, sin embargo, pues tenemos preparada ya la información para este miércoles 23 de mayo. Nuestra primera nota dentro de la información de interés general, jóvenes tlaxcaltecas podrán solicitar la beca Tu Prepa terminada hasta este 25 de mayo. Jóvenes tlaxcaltecas para obtener la beca Tu Prepa terminada, la Secretaría de Educación Pública amplía el plazo para la recepción de solicitudes hasta el 25 de mayo en 6 mesas de registro instaladas en Calpulalpan, Huamantla, Zacatelco, Tlaxcala, Apizaco y Chautempan. En estos dos últimos municipios, el equipo de Ahora Noticias entrevistó a estudiantes, madres y padres de familia, quienes manifestaron su opinión. Ahorita el módulo que viene es de body paint. Entonces, pues las pinturas para el cuerpo y todo eso sí son caras, porque como nosotros que no tenemos las oportunidades, bueno, el dinero, pues nos ayudaría mucho. La falta de oportunidades provocó que Saraí Ortiz no continuara con sus estudios a nivel profesional, por lo que de obtener este apoyo podrá terminar la carrera en psicología. De una manera muy, pues sí, para sacar la ficha y empezar a cubrir esos gastos que se necesitan, porque precisamente por eso se deja uno de estudiar un tiempo, por la falta de... Virginia Corona, madre de familia, acompañó a su hija a las mesas de registro y habló de la importancia de esta beca. Sería un gran refuerzo para nosotros, económicamente. En algunos casos, los jóvenes no pudieron acudir a las mesas para conocer los requisitos, pero sus familiares y amigos les ayudaron con este paso. Está bien, pues en esa manera pues hay una oportunidad, pues hay que aprovecharla, no hay que desperdiciarla, porque no todo tiempo va a salir lo mismo, ¿verdad? Y pues ahorita mi hija pues salió con buen promedio de la prepa. Una cosa que tengo una amiga y quiere ir a la universidad, pero no tiene muchos recursos, entonces igual y puede ser una ayuda para ella. Este apoyo, entonces sí, se me hace muy buena idea, buen apoyo. La beca Tu Prepa terminada entregará a hombres el apoyo de 3,000 pesos, para el caso de las mujeres será de 3,500 pesos. Por otro lado, dentro de lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala exhibe piezas únicas y variadas de distintas regiones del estado. El Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala abre sus puertas de martes a domingo para que el turismo local, nacional y extranjero disfrute de una gran variedad de piezas artesanales que se elaboran en la entidad. La encargada del museo, Virginia Polvo, explica que se tratan de piezas únicas hechas cuidadosamente por los propios artesanos de diferentes regiones del estado. Que va desde fibras naturales, desde cerámica, textiles y bueno, uno de los principales atractivos del museo es que contamos con guías que son los mismos artesanos donde muestran el trabajo que ellos elaboran. En su recorrido podrán encontrar desde los textiles de Xoxtla y los harapes de Chautempan hasta comales de barro de Zompantepec, máscaras de huehue de Papalotla y molcajetes de Xaltocan. Y contamos con 2 salas de exhibición especiales que hablan de la cerámica y también del uso del maguey a través del tiempo, no solo para la producción de pulque, sino también pues para la elaboración de indumentaria y de otros elementos que se han utilizado como para la vida doméstica. El horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No pierda la oportunidad de disfrutar un impresionante recorrido por los trabajos de las manos artesanales de Tlaxcala. En otra más de las notas, eligen Sala Miguel N. Lira de Tlaxcala para el ciclo de cine Rumbo al Ariel. Para este 2018, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha organizado el ciclo Rumbo al Ariel, en el que se proyectarán las películas nominadas a la 60ª ceremonia de entrega de los premios Ariel en las categorías de largometraje de ficción, largometraje documental, película iberoamericana, cortometraje de ficción, cortometraje documental y cortometraje de animación. Este ciclo se presentará en 15 sedes y una de ellas será la Sala de Cine Miguel N. Lira, consolidándose así como uno de los principales espacios para el cine de arte, no solo de Tlaxcala, sino del país. El ciclo inicia el viernes 25 de mayo con La Región Salvaje, del exitoso director mexicano Amat Escalante. Del género terror, nos presenta la historia de Alejandra, una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos con su marido Ángel en una pequeña ciudad. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de la misteriosa Verónica. El sábado 26 de mayo llegará Sueño en otro idioma, un drama del director Ernesto Contreras, coproducción de México y Holanda. Una milenaria lengua indígena agoniza. Sus dos últimos hablantes, Evaristo e Isauro, se pelearon 50 años atrás y desde entonces no se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista, asumirá el reto de reunir a los dos viejos para convencerlos de hablarse una vez más y obtener un registro grabado de la lengua. El domingo 27 de mayo disfrutará de Vuelven, película de Isa López, que fue elogiada por el mismo Stephen King. Nos cuenta la historia de Estrella, que tiene 10 años de edad y 3 deseos. El primero es que su madre desaparecida vuelva. El problema es que está muerta. Elisa deberá aprender que, si bien los deseos nunca salen como el corazón quisiera, solo los guerreros sobreviven. El lunes 28 de mayo no se pierda de Plaza de la Soledad, un drama documental de Maya Godet, que nos presenta Carmen, Leti, Raquel y Esther. Cada una de 50 a 80 años trabajan en las calles de La Merced, en la Ciudad de México. Este trabajo se trata de un grito por la dignidad y una búsqueda por la igualdad y respeto para todas las mujeres que se dedican a la prostitución. El Vigilante llegará a la sala el martes 29 de mayo. Se trata de un drama thriller y narra la historia del vigilante de una obra en construcción, quien es testigo de un crimen ocurrido en las proximidades de la zona. Después de ser interrogado por la policía y de caer en una contradicción, se ve enredado, poco a poco, en una serie de situaciones extrañas que se desenvuelven a lo largo de una noche. Para el miércoles 30 de mayo llegará El maíz en tiempos de guerra, documental que sigue el curso anual de 4 milpas indígenas en distintas regiones de México. El trabajo ilustra el excepcional proceso del maíz, la delicadeza para seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a recibirla, la tenacidad de sus cuidados, la cosecha al cabo de los meses y los usos vitales de sus frutos. Para finalizar el ciclo, el jueves 31 de mayo no se pierda Verónica. Una psicóloga que ha dejado de ejercer medicina decide tomar el caso especial de una joven cuya terapia fue misteriosamente interrumpida tras la desaparición de su anterior psicoanalista. Buscando respuestas, la psicóloga le pide que se hospede con ella en su casa. Así, ambas mujeres descubrirán los misterios que se esconden tras sus más íntimos secretos. Recuerden, el ciclo Rumbo al Ariel iniciará este viernes 25 de mayo en funciones a las 4 de la tarde y 7 de la noche, y todas las funciones serán gratuitas. Los municipios hasta donde llega la señal de este canal detienen en Zacatelco a un masculino por robo a casa habitación. El director de Seguridad Pública de Zacatelco, Heriberto Falla López, informó este día que tras un recorrido de inspección sobre la carretera Puebla-Tlaxcala, esquina con Barranca Seca, se recibió una alerta sobre un presunto sospechoso, por lo que oficiales, al llegar a la altura del mercado municipal Ignacio Bonilla, un masculino solicitó el auxilio ya que en su domicilio una persona saqueaba sus pertenencias, ante lo cual los policías ingresaron al inmueble y lograron interceptar al responsable, quien se identificó como Fernando, y lo pusieron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En otra de las notas relacionadas también a aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, campesinos de Xochitecatitla acusan falta de apoyo al campo. Productores de cebolla cambray de la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, en el municipio de Nativitas, acusaron la falta de apoyos para trabajar sus tierras, pues aseguran que estos solo son entregados a quienes no lo necesitan y por eso nunca llegan al verdadero campesino, pues a decir de Miguel Alonso Cortés de la zona, en su producción de cebolla cambray invirtió un aproximado de 8,000 pesos, pero ante el bajo costo que se recibe de ello, actualmente es un monto difícil de recuperar, y ante la falta de apoyo por el gobierno, muchos campesinos optan por abandonar la tierra. Y es que además, normalmente la producción es trasladada a la central de abastos de Iztapalapa, así como la de Puebla, lo que genera un gasto mayor y merma las ganancias. cambiando de información y dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y de la región, continúa sin ser identificado cadáver hallado en Xoxtla. En el municipio de San Miguel Xoxtla, sobre el camino a Santa Águeda, fue localizado este lunes el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años. El ahora occiso presentaba disparos de arma de fuego y sus manos estaban maniatadas, así como su cara semicubierta con ropa, así como a su lado una cartulina con un arcomensaje en el que se hacía referencia a la disputa entre grupos delictivos por la plaza de Xoxtla, pero hasta el momento el hombre, quien vestía bermuda café, playera azul y tenis negros, no ha sido identificado por las autoridades, por lo que permanece como el desconocido 184. En otro de los municipios, en Juan C Bonilla, candidato del Partido Verde a la gubernatura, se compromete a garantizar mayor seguridad a la ciudadanía. Durante una caminata en el municipio de Juan C Bonilla, Miguel Chaín Carrillo, candidato a la gubernatura del estado de Puebla por el Partido Verde Ecologista, aseguró que la falta de seguridad y servicios públicos han provocado que el comercio no crezca en aquel municipio, por lo que de llegar a ser gobernador se comprometió a trabajar con la autoridad municipal para mejorar el servicio de alumbrado y brindar mayor seguridad a la ciudadanía, y por ello exhortó a los pobladores a votar por el cambio representado por los candidatos del Partido Verde, de quienes dijo buscan cumplir y devolverles la política y el gobierno a la ciudadanía. Por otro lado, aumenta cifra de monumentos dañados tras sismo del 2017. Sin embargo, destacan avance en los exconventos de San Andrés, Calpan y Huejotzingo. El estado de Puebla fue uno de los más afectados por los sismos de septiembre de 2017, pues hasta febrero de este año presentaba un censo de 530 construcciones históricas con diferente nivel de daño. Sin embargo, de acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dicha cifra ha incrementado conforme a otros movimientos telúricos, recorridos y reportes de comunidades. Lo que es un hecho es que los trabajos de reconstrucción ya están en marcha. Destacan el apuntalamiento de arcos, atriles, bóvedas, bardas, torres y campanarios de 119 capillas, templos y monasterios, como los exconventos de Nuestra Señora de la Asunción en Xochimilco, San Miguel Arcángel en Huejotzingo y San Andrés Apóstol en Calpan. Sobresale el trabajo de rescate de los fragmentos del santo patrono de la comunidad de Izúcar de Matamoros, Santiago Apóstol, realizada hacia los siglos XVII y XVIII, y cuyos restos se encontraban sepultados bajo los escombros después del colapso de la cúpula de la iglesia. Yéndonos a lo relacionado a algunos de los municipios de la región, empresarios reconocen inseguridad a la baja en Texmelucan. En una reunión realizada en San Martín, Texmelucan, misma que fue encabezada por Abraham Irving Salazar, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, representantes de organismos sociales y empresariales reconocieron que en Texmelucan se siente otro ambiente tras la destitución y detención de altos mandos y policías municipales que se encontraban presuntamente coludidos con el crimen organizado. Pues en los 15 días que la Policía Estatal tomó la seguridad del municipio, señalaron que han sido mínimos los robos y asaltos. Sin embargo, pidieron redoblar esfuerzos para combatir el robo de combustible en la zona, así como evitar que el municipio siga siendo presa de la delincuencia. En otro de los temas dentro de aquella región, renuncian policías del Verde y Tlalancaleca por temor a ser detenidos, como en caso Texmelucan. El comisario de Seguridad Pública de San Salvador, El Verde, Efraín Flores Márquez, dio a conocer que 8 policías renunciaron tras no aprobar sus exámenes de control y confianza por temor a ser detenidos, al igual que sus homólogos de San Martín, Texmelucan, quienes enfrentan procesos por usurpación de funciones, ante lo cual la comuna ya ejerció acciones dejándolos fuera de su nómina, teniendo actualmente solo 25 policías acreditados, evaluados y con licencia de portación de arma de fuego, los que estarían salvaguardando San Salvador El Verde, de acuerdo a Flores Márquez. Caso similar sucedió en otro municipio de la región, concretamente en San Matías Tlalancaleca, donde 10 policías dejaron sus puestos para evitar ser señalados por usurpación de funciones. En otra más de las notas dentro de lo relacionado a la región, detienen en Texmelucan a pareja con arma de fuego y motocicleta robada. El aseguramiento ocurrió en la calle Agustín Lara y Avenida Libertad, donde tras un reporte de vecinos quienes referían que 2 personas rondaban la zona desde hace unos días, los uniformados ubicaron a un hombre y a una mujer a bordo de una motocicleta marca Itálica color amarilla, a quienes les marcaron el alto para realizarles una revisión de rutina. confirmando que Cesario Bernardo, de 37 años, y Jessica, de 31, viajaban en una motocicleta con reporte de robo, y además el sujeto portaba una pistola calibre 22, por lo que ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Y dentro de lo que es la cabecera distrital, rehabilitación del acceso al aeropuerto Hermanos Serdán iniciará el próximo 6 de julio. El gobierno del estado emprenderá la rehabilitación del acceso al aeropuerto Hermanos Serdán por la autopista México-Puebla en Huejotzingo, obra que concluirá la próxima administración estatal, pues la fecha de término prevista es en enero del 2019 y tendrá una longitud de 9 kilómetros. Es que el estado actual del acceso presenta baches aislados, asentamientos, deformaciones y deficiencias en alineamiento, lo que influye en el desarrollo de la velocidad de operación, así como en riesgo latente a los usuarios de esta vía de comunicación. Las labores de rehabilitación irán del kilómetro 00 al 9+195, iniciándose el próximo 6 de julio, y abarca las localidades de Tanques, Santiago Mextla, Santán Xalmemilulco, San José Munibe, Tlaltenango y Huejotzingo, esto en los municipios de Tlaltenango, Huejotzingo y Juan C. Bonilla. Por otra parte, dentro de lo relacionado a Huejotzingo, participan danzantes del Carnaval en cierre del Festival 5 de Mayo. La Casa de la Cultura de la Ciudad de Puebla fue la sede del encuentro 7 Regiones Puebla, en donde 27 municipios dieron muestras culturales, artesanales y gastronómicas en el marco del Festival Internacional 5 de Mayo, y en el que el pasado fin de semana danzantes del Carnaval de Huejotzingo participaron con los trajes típicos del Zacapuaztla, indio, suabo, turco y zapador, así como el señorío huejotzinca, para culminar con las actividades programadas dentro de esta sexta edición del festival, que conmemora una de las fechas más relevantes en el estado de Puebla, bueno, no solamente en el estado, sino de prácticamente todo el país. Y bueno, pues hay algunas las imágenes de esta participación de algunos de los danzantes del Carnaval de Huejotzingo en este último día del Festival Internacional 5 de Mayo, realizado en este foro que, bueno, pues ya le decía, tuvo sede en la Casa de Cultura de la Ciudad de Puebla. De esta manera concluimos con una emisión más de este espacio de Noticias Alia, y por supuesto les recuerdo nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, y por supuesto de igual forma pues nos siga en redes sociales. Nos encuentra ahí en YouTube y en Facebook principalmente como Garco Producciones, y recuerde que pues si además usted ve algunas de esta emisión en algún otro día que no sea lunes, miércoles o viernes, pues es simplemente por la programación de este canal Metrópoli Televisión. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión, pásela muy bien, que tenga una gran noche. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.